Estamos de vuelta con más información acá en TN23 para darle a conocer detalles sobre cómo avanza el proceso de vacunación en nuestro país. Recuerde que es muy importante que si usted tiene más de 30 años, por favor acercarse a los centros de vacunación y colocarse la primera dosis, y a quienes ya están cerca de cumplir con este esquema y les toque que colocarse la segunda dosis, por favor hacerlo lo más pronto posible para que juntos podamos salir adelante de esta situación que nos tiene amedrentados, como lo es la situación de la pandemia. En la Plaza de la Constitución ya se conoce entonces que han habilitado otro nuevo centro de vacunación para estar más al alcance de la ciudadanía guatemalteca y que de esta manera pues también se pueda aprovechar ese espacio instalado para que más personas puedan ser inmunizadas. Nuestro compañero Juan Pablo Garrido se encuentra en el lugar con más detalles. Adelante. Problemas para podernos comunicar con nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Estamos ya verificando la conexión, pero tal y como le estaba mencionando hace unos momentos, en las instalaciones de la Plaza de la Constitución, usted si camina por el lugar o si transita por el área, se podrá dar cuenta que existen algunos toldos blancos en donde se ha instalado todo el mobiliario respectivo para poder atender la demanda de personas que allí puedan llegar a solicitar las vacunas. Juan Pablo Garrido, volvemos contigo. Funcionando de 8 de la mañana a 3 de la tarde y se está aplicando la primera dosis de la vacuna Pfizer para todo aquel guatemalteco que acuda a este lugar. Es muy importante mencionar que no es necesario que esté registrado. Andrea, buenos días. No tenemos audio, no sé si me... Juan Pablo, adelante, te escuchamos. Gracias, Andrea. Como bien mencionábamos, hoy fue inaugurado este nuevo centro de vacunación, el cual está habilitado en el corazón del centro histórico frente al Palacio Nacional de la Cultura. En él participa personal del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud Pública, la SAAS y Policía Nacional Civil. Para conocer detalles del funcionamiento que se realiza a esta hora de la mañana, me acompaña Pablo Castillo, portavoz de la cartera del Interior. Gracias, Pablo. Buenos días. Gracias, Juan Pablo. Buenos días. Buenos días, Andrea, y a todos los televidentes. Hoy inauguramos pues este puesto de vacunación. El Ministerio de Gobernación, a través de la política de trabajo del ministro Henry Reyes, pues está aportando todo el talento humano y logístico a través de la Policía Nacional Civil con el Ministerio de Salud y la SAAS para poder efectuar este lugar en donde se pretende vacunar entre 1.000 a 1.500 personas por día en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El ingreso a este puesto de vacunación es en el lado este de la Plaza Central, es decir, frente al portal de comercio, para poder ingresar a este servicio que se está brindando, Juan Pablo. No es necesario que las personas estén registradas, solamente con su DPI. Aquí los agentes de la Policía Nacional Civil tienen acceso al sistema del Ministerio de Salud para poder registrar a cualquier guatemalteco que necesite colocarse la vacuna. Se está poniendo en este día la primera dosis de la vacuna Pfizer, que es la que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud para poder iniciar los trabajos. Sin embargo, podría cambiar esta de acuerdo a la logística que el Ministerio de Salud maneje, de acuerdo al stock que ellos tengan. Pablo, importante resaltar el horario que estará habilitado, es de lunes a domingo. La invitación está hecha para que la población pueda acudir y así pueda inmunizarse contra el COVID-19. Sí, Juan Pablo, es muy importante mencionar de que conscientes de que este punto es un lugar estratégico en el centro histórico, tomando en cuenta que la zona 1 es un lugar de paso y que muchos ciudadanos transitan en horarios de día, mediodía y en la tarde, podríamos ampliar el horario de acuerdo a la demanda que tengamos en este puesto de vacunación. Sin embargo, para el inicio y la inauguración se ha colocado el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde para tener un promedio de 1.000 a 1.500 personas vacunadas por día. Es muy importante también mencionar de que en esta área pues se contó con el apoyo interinstitucional incluso de la Municipalidad de Guatemala para hacer la limpieza correspondiente en esta área, en el sector de la Fuente y en el sector de la Quinta Avenida y Octava Calle, en donde pues también se limpió el área donde habían algunas personas en condiciones de calle y se instala otro puesto de vacunación en esa área, tomando en cuenta pues de que sí, la zona 1 es una zona de mucho tránsito de personas
de lunes a viernes. Gracias, Pablo, por la información que comparte con nosotros. Importante señalar, datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública señalan que al 19 de agosto, 3.528.413 personas han sido vacunadas contra el COVID-19, de las cuales el 18% de este total cuenta ya con su esquema completo de vacunación. Andrea, es la información que podemos actualizar. No sé si exista alguna pregunta en Estudios Centrales. Muchas gracias, compañero, por toda la información. Ahí conoce usted cómo en el corazón del centro histórico, frente justamente a las instalaciones del Palacio, usted puede observar estos toldos blancos allí en la Plaza de la Constitución. Se ha instalado todo el equipo necesario para poder recibir la demanda de personas que lleguen a solicitar la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Recuerde que allí estarían administrando entonces la vacuna Pfizer, así que si usted tiene el deseo de poder colocarse hoy mismo esta vacuna, puede visitar estas instalaciones. Ellos estarían atendiendo a cualquier persona que llegue a solicitar la misma. No es necesario que esté registrado, según la información que han brindado, porque allí hay personal capacitado para que los puedan apoyar con este proceso de inscripción y registro. Solamente tiene que llevar consigo su documento personal de identificación DPI para que le puedan tomar todos sus datos. Verificamos entonces cómo ya hay bastantes personas esperando poder ser inmunizados. De igual forma, allí se estarían dando 15 minutos después de la vacuna para que las personas puedan quedarse esperando si tienen o no alguna reacción. Por favor, tomar en cuenta esta situación y poder colocarse la vacuna lo más pronto posible, porque es la única forma que vamos a reducir el porcentaje de mortalidad en nuestro país.